Hola, soy Aldo. Como ya vimos en un video anterior, el arsenal nuclear en el mundo es bastante. Pero ¿qué tal si quisiéramos deshacernos de él? ¿Podríamos de repente agarrar todo el arsenal nuclear como Superman lo hizo en una película muy antigua? ¿O quizás podríamos lanzar los misiles nucleares desde aquí y lanzarlos contra el sol? ¿O qué tal si mejor los hacemos explotar en el espacio? ¿Qué pasa con las armas nucleares en el espacio? ¿Qué sucede ahí cuando estas detonan? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Detonar armas nucleares en el espacio no es algo nuevo. En un video anterior de mitos espaciales, dimos la diferenciación entre espacio y espacio exterior. Si gustan, hacemos un pequeño repaso. Se considera que el espacio empieza más o menos a una altitud de 100 kilómetros y el espacio exterior es todo lo que está pasando en la atmósfera. O sea, empieza más o menos a unos 10.000 kilómetros. Ahora que ya tienen claro esto, en el espacio, la primera detonación de un arma nuclear fue en la década de 50, cuando los militares se enteraron de que James Van Allen había descubierto los cinturones que llevan su nombre. Cinturones que se encontraban entre los 1000 y 60.000 kilómetros de altura, o sea, parte de lo que se considera espacio y espacio exterior. Los militares estadounidenses entonces le pidieron ayuda a Van Allen para que contribuya con ellos y les ayude a detonar unas cuantas bombitas en el espacio. La excusa era que los soviéticos estaban realizando pruebas nucleares a grandes alturas y este descubrimiento de los cinturones le agregaba un problema más a la preocupación de ellos. Los militares sabían que las explosiones nucleares liberaban gran cantidad de partículas cargadas y si esto se hacía en un lugar que de por sí ya está cargado como son los cinturones, había que probar qué pasaría. Entonces no se les ocurrió mejor idea que hacer explotar armas nucleares en el espacio, solo para probar. Tan fácil que es. Los estudios continuaron en el ambiente tenso de la Guerra Fría, hicieron un pequeño alto por el temor y luego volvieron a la carga. Estados Unidos empezó entonces con Starfish Prime, la primera bomba de hidrógeno que la humanidad ha detonado a gran altitud. Se detonó 400 kilómetros sobre un punto cerca del lugar de donde fue lanzado, en la isla Johnston, en el Océano Pacífico. La explosión fue 100 veces más poderosa que la de Hiroshima y le dieron el premio a la bomba nuclear más grande que se ha detonado en el espacio. Sí, le dieron un honguito así de oro, más o menos. No, como creen, pero sí fue la más grande que se ha detonado. Ahora, las explosiones allí en el espacio no son como normalmente suceden aquí en la Tierra, porque ya no hay tanto aire. No explotó como normalmente explotan las bombas con el honguito y la bola de fuego de siempre, sino que más bien las partículas se extendieron y causaron una gigantesca aurora que se pudo ver por miles de kilómetros en el cielo de la isla. Y no solo eso, una explosión de esta naturaleza envía varios electrones libres, por no decir un montón, en todas direcciones. Esos electrones generan un breve pero extremadamente poderoso pulso electromagnético. Este pulso se conoce como EMP, siglas en inglés por Electromagnetic Pulse. El EMP del Starfish Prime causó apagones y fallas eléctricas alrededor de miles de kilómetros de la isla Johnston, llegando incluso a afectar a Hawái. Además, de pasadita, dejó inoperativos al menos 6 satélites. No se preocupen que eso fue hace unas décadas en un lugar chiquito, aislado como fue esa isla. Si eso pasaría en estos días, probablemente afectaría a todo un país. Sí, no es broma, sería mucho peor. En el 2008, una comisión en los Estados Unidos estimó que un ataque con EMP podría matar al 90% de la población estadounidense en 12 meses. 90%, casi todos. Esto es debido a que la gran parte de Estados Unidos depende de los satélites y las redes eléctricas. Pero ahora sí, esta vez no se preocupen, ya que pese a que las pruebas continuaron a menor escala, en 1963 se firmó un tratado para detenerlas por completo por considerarlas muy peligrosas. Además, esta área es bastante especulativa, ya que no se han hecho las suficientes pruebas ni se ha investigado lo suficiente como para sacar una conclusión. Aún así, es una buena idea lanzar y detonar armas nucleares en el espacio. Pero ¿qué hay acerca del espacio exterior? Si estás lo suficientemente alejada de los satélites, al hacer explotar un misil allí tendrías la misma explosión de radiación, luz y calor, pero sin sonido, ondas de choque, ni tampoco el particular honguito. Pero antes tendrías que superar el gran problema de nuestra tecnología actual para lanzar misiles al espacio. Por más que se planeen a precisión los lanzamientos, siempre hay una falla, o sea, algún cohete que no llega a pasar la atmósfera y termina cayéndose aquí. Así se han estrellado ya varios satélites, lo cual es terrible, pero ese terrible no es nada en comparación con lo que pasaría si en lugar de un satélite eso es un arma nuclear. Sería algo como que, ¡yeah! Al fin nos deshicimos de las armas nucleares. Un momento, está regresando.
pero lanzarlas al espacio y hacerlas que exploten allí es mucho más conveniente que lanzarlas desde aquí directamente al Sol, ya que no solamente sería necesario hacer que lleguen al espacio exterior, sino que también habría que cancelar la velocidad orbital de la Tierra, la cual es bastante rápida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tanques de combustible que son desechados por los cohetes? Pues se quedan dando vueltas por ahí. Lo mismo sucedería con los misiles nucleares también. Simplemente no tienen la energía suficiente para alcanzar el Sol o el planeta más cercano, así que una vez que utilicen todo el combustible, la débil interacción gravitatoria haría que se queden por ahí perdidos en el espacio. Ahora, si queremos hacer que un misil nuclear se mueva de la órbita de la Tierra para dirigirlo al Sol, debemos usar una cantidad de energía astronómica, porque además de sacarlo de la órbita, debemos dirigirlo al astro, y si fallamos en el intento, podría terminar en una órbita que cruza el camino de la Tierra, lo cual haría terminar nuevamente el misil aquí. Y otra vez, mira, ese no es el misil que lanzamos la otra vez. Está regresando. Aún así, si pudieras hacer que tu misil vaya al Sol llevándolo primero a Venus y luego a Júpiter utilizando la asistencia gravitatoria de ellos, no llegaría a impactar a la superficie. Los componentes de las ojivas están contenidos dentro de una subestructura de aluminio que, junto con otros compuestos, pueden proteger el misil hasta los 11.100 grados Celsius. ¿A cuántos grados Celsius se calienta la corona del Sol? Entre 6.000 a unos cuantos millones de grados Celsius. Esto haría que todo el misil se vaporice mucho antes de llegar a la superficie. Entonces no, nos olvidamos de una vez por todas de estar lanzando misiles nucleares al espacio y al espacio exterior. Yo creo que sí. Ah, se me olvidaba una cosa. Discovery News, o D-News en inglés, ha lanzado su versión del canal en español y está muy bueno. Y se los quería recomendar. Si quieren saber las respuestas a preguntas que siempre se han hecho, o si quieren mantenerse informados sobre las últimas noticias científicas, dense una vuelta. El canal está fenomenal, así que suscríbanse. Les voy a dejar un link aquí en la descripción para que puedan acceder a él fácilmente, y también aquí una anotación. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Muchos de nosotros crecimos con la misma imagen de Jesús: piel blanca, cabello largo, delgado, atractivo y con barba. ¿Pero es solo una ficción? ¿Cómo se veía Jesús realmente? Hola amigos, somos Carolina y Alberto. Un nuevo episodio de D-News. Cada Navidad, millones de personas celebran el nacimiento de Cristo. La imagen de Jesús está en todas partes, desde los coloridos vitrales de las iglesias hasta los pesebres navideños en los hogares. Pero